Vale, pues llega a mi casa. Nada, he estado la mañana en la biblioteca y pues en este vídeo os voy a enseñar varios de mis días echando para selectividad. Hoy es el tercer día, creo, sí, porque estamos a miércoles. El lunes y martes estuve estudiando, aunque ayer fue un poco productivo. Y el domingo también hice un poco. Y bueno, al final casi todas las cosas ya me las he estudiado en algún momento porque casi todo repaso. Pero bueno. Si os interesa cómo me organizo para selectividad y todas las cosas, que creo que lo he hecho bastante bien por ahora, a ver luego cómo me va, pues ya lo enseñaré en otro vídeo. Y pues nada, por la mañana he hecho un examen de lengua y me he estudiado los tres primeros temas de historia, que ya me los sabía dos y en plan me los he repasado y eso. Y luego ahora por la tarde lo que me voy a poner es voy a hacer algún examen de matemática. Y luego me voy a ir al gimnasio, que tengo clase de body pump de 8 menos cuarto a 8 y media. Y pues a las 8 me dan las notas, supuestamente. Entonces cuando salga de body pump voy a ver las notas. Y voy con un amigo, con el mismo que de la biblioteca, que no sé si lo he grabado, Guille. Y me va a decir las notas, en plan me va a ir diciendo lengua. Yo le digo lo que creo que he sacado. Aunque la mayoría las sé, pero bueno, para darle un poco... Y voy a decir otra cosa que, bueno, no creo que le importe a nadie, pero una chavala creo que me lo preguntó por comentario. Entonces, yo qué sé, pues si a alguien le interesa y hice mi vídeo, pero en febrero tuve el C1 y hice un vídeo hablando y tal, y pues lo aprobé. Ahora mismo no me acuerdo con qué nota, en plan, yo creo que tenía un. Entre un 7 y un 9, creo que tenía, no me acuerdo. Bueno, ya estoy yendo al gimnasio y nada, tengo muchísimas ganas de salir y ver las notas. Al final mi amigo no viene, así que las veré yo y ya luego la digo porque obviamente no puedo grabar y mirarlas en el móvil a la vez. Y nada, que a ver, que ya me sé muchas, pero no sé, estoy nerviosa. Y me duele un poco la cabeza, pero no voy a poner excusas para faltar al gimnasio. Pues ya son las 5, me voy a poner a estudiar. Acabo de hacer una cosa que tenía que pagar de la UPU para hacer la selectividad y ya lo he terminado, así que me voy a poner con matemática. Estoy muy contenta porque hoy he terminado ya historia, o sea, me queda pues repasar mucho los temas y las preguntas cortas sobre todo. Y queda una semana para selectividad, o sea, muy fuerte. Pero bueno, lengua también he hecho ya todo lo, en plan, he hecho mucho ya todos los temas, me queda repasar. Inglés y francés de algún examen y ya está. Y luego me quedan pues las dos matemáticas, porque yo me presento a ciencias sociales, porque a ver, yo estoy en el bachillerato de sociales y mi idea era hacer educación primaria, pero desde hace en plan yo quería como estudiar matemáticas, pero como me fui a Francia pues me cambié a sociales a la vuelta, porque en Francia no se aprende nada. Entonces claro, ya en sociales ya como que deseché la idea de hacer MADE, porque quién coño se va a matemáticas por sociales, ¿sabes? Entonces, pero hace unas semanas me di cuenta de que en verdad si hago el examen de matemáticas de ciencia me podía, me ponderaba, no sé qué, entonces podía entrar a la carrera, que tiene una nota alta, entonces es complicado,
porque literalmente llevo una semana preparándome el examen y mis amigos llevan 9 meses y el examen no es fácil. Entonces, bueno, yo lo estoy intentando, la verdad tampoco me estoy matando, o sea, hace bastantes días que no hace mates, ayer sí lo hice, pero con la graduación y todo, pues me he dejado llevar un poco. Así que nada, me voy a poner ya a hacer matemáticas, a terminar este examen que empecé ayer. Y me voy a conectar al altavoz y me pongo musiquita y a sobrevivir, que es que nos queda una semana, es que una semana, es que vamos. Ya es miércoles y voy fatal de tiempo, o sea, son como las 10 menos cuarto y ya a las 9 y media se me echó en la biblioteca. Pero ayer me acosté muy tarde y entonces, pues nada, me puse la alarma muy tarde y aquí estamos. Me he puesto mi maravillosa camiseta de Walls porque ayer sacó entradas para el concierto, en plan sacó fechas y viene a Sevilla en noviembre y hoy salen las entradas, entonces 100% me las voy a comprar. Que es lo que salen a las 4. Y nada, que como veo bien de tiempo y esas cosas, pues he dicho, mira, no pasa nada si es más tarde la biblio. Turnpikes to highways and gravel into dust, from soybeans to silhouettes advancing. Bueno, pues ya estoy volviendo a mi casa de la biblio. Hoy he repasado todos los temas de historia. Ya he decidido que hay algunos que quería dejar de repasar porque me lo sé perfecto. Y por ejemplo, Cuba, que me lo estudié ayer, pues sí que voy a seguir repasándolo un par de días. Me he dado cuenta que me tengo que repasar la literatura, que me la sabía muy bien, pero como que me la miré hace más de una semana y no la he vuelto a tocar. Entonces me la voy a volver a repasar un poco porque he hecho un examen de lengua y el tema me lo sabía regular. Entonces eso, ahora esta tarde corregir el examen de lengua o lo corrijo ya mañana y me pondré con mates como siempre. Y eso ya en mi caso. Bueno, y ya estoy saliendo, esta tarde con mates como siempre. Me puse un poco tarde. Pero bueno, la verdad lo de todos los días. Y ya son las 9 menos 10 así. Así que me he preparado y he salido con mis amigos. Llevo la misma ropa que ayer. Sí, pero uno, voy con otra gente. Y dos, me la puse solo para ir por la noche 2 horas y no estaba suficiente. Digo, pues nada. Así que eso. Que vamos a una peli, vamos a ver La Sirenita. Y ya está. The rain at which the rust belt fades, the Appalachian hills all dry south as history unfolds. The awe-inspiring, death-defying, meta-modern world. Take my word, I think we'll be alright. Lost myself along the way. Estamos en el descanso de la Biblia y ya lo que he hecho ha sido, he dicho todos los temas de historia de España y me he repasado las preguntas del Andaluz. Y ahora cuando entre voy a repasarme el siglo Primo de Rivera, las preguntas cortas, voy a decir todos los temas de literatura y quiero hacer un repaso general de lengua, en plan mirarme cosas de los libros de lectura y tal, que no lo he hecho. Y si me da tiempo decir las preguntas del siglo XIX, todas las preguntas cortas. Y luego yo espero hacer eso y luego ya en mi casa por la tarde, pues si me queda algo lo haré. Y si eso hago un examencito de inglés, que no he hecho. Y luego probablemente saldré con mis amigas para despejarme un poco y tal. Bueno, ya es por la tarde, son las 4:30. Vine de la Biblia, por la mañana lo que hice fue repasar temas de literatura y de historia y me repasé preguntas cortas de Primo de Rivera y de Al-Ándalus. Me quedan las preguntas cortas del siglo XIX, pero como me mira los temas, no creo que haya problema. De lengua, eso, solo me he mirado temas de literatura, me quiero mirar lo de los libros de lectura y me gustaría hacer un repaso general. No me preguntéis cuándo lo voy a hacer porque yo tampoco lo sé. Voy a hacer un examen de inglés. Aquí tengo algunos que he hecho en clase. Entonces quiero mirar, pues para no hacer el mismo, obviamente. Y nada, intentando llevarlo lo mejor posible. Mi mejor consejo es que le he dado a mis amigos y eso y a mí misma es: no te voy a decir que no te estreses porque obviamente te vas a estresar porque nadie es un robot que no tiene emociones. Y nos jugamos bastante, es una realidad. Pero mira. Lo que no te has estudiado el último día es que no te lo vas a estudiar ahora. Nos llevamos preparando para el examen un montón. Estresarnos no nos va a servir de nada. Entonces yo intento siempre y con confianza. En plan, yo antes del examen me encanta repetirme mil veces. Que es que me encanta decir, en plan, me va a salir en el examen. En plan, es que yo voy a llegar a la selectividad, me van a plantar el examen y me voy a decir, me va a salir de puta madre, este examen me saca un 10. Porque es mi manera de guardar las cosas y prefiero ir con confianza. Me he comprado 400 bolis.
para no tener problemas, y me he hecho una lista con cosas que llevo selectiva y ya me he preparado la tote bag para mañana. Así que nada, son las 4 y media, voy a hacer un examen de inglés, espero no llevarme hasta las 6 porque los exámenes de inglés, pues tal, son más cortitos. A ver si lo acabo en una hora o algo así, a las 5 y media. Y luego me leo preguntas del siglo XIX, me hago algún repaso de lengua. Y yo creo que ya después, no sé si voy a salir con mis amigas porque dijimos que íbamos a salir, pero no sé. Que tampoco me merece, pero por otra parte creo que está bien despejarme. Pero a lo mejor para despejarme, yo que sé, me pongo a leer o a ver una serie o lo que sea. Y pues nada, que hoy me quiero acostar súper temprano porque, bueno, ya mañana selectividad, no creo que grabe los, a lo mejor un vlog, pero de los 3 días de selectividad, pero es que voy a estar con todo el agobio, entonces no sé si grabaré o no, ya veré. Me van a recoger a las 7 menos cuarto, o sea que me tengo que dormir súper temprano, en plan, me voy a ir a dormir a las 8 de la tarde. Y pues eso, que espero que me vaya bien, y si no, pues es lo que tiene que pasar. Y ya está. Oye, eso, y solo estoy haciendo las asignaturas de mañana porque no me voy a poner a estudiar matemáticas o francés o yo qué sé, si no las tengo mañana. Y pues eso, voy a hacer inglés. Bueno, pues vengo a traer una despedida de este vídeo porque lo grabé obviamente en junio y yo pensaba grabar los días de selectividad. ¿Qué pasa? Que a partir de matemáticas hubo muchas emociones y yo no tenía ánimo. Entonces obviamente pues dejé el blog de mis 3 días de selectividad. He pensado para mayo hacer un vídeo pues además contando mi experiencia, cómo me organicé, por si a alguien le puede servir. Y nada, que este verano, en plan, voy a empezar a subir vídeos de verano que no subí hasta ahora porque no me he puesto a editarlos, la verdad. Y nada, este vídeo estaba un poco incompleto, entonces quería traer una despedida. Y nada, espero que os haya gustado. Los dos siguientes vídeos van a ser vlogs de este verano. Así que nada, espero que os gusten.